momento. ¿Me permite tocar la campana por última vez? Bueno, hágase el gusto. Haya hecho esperar. Antes he tenido que atender a una palomerita. ¿Cuál de ustedes es aficionado a la casa? Perdón, no sabía que eran suyas las palomas. Es mío el valle entero. Por eso es muy difícil hacer daño a una sola de esas vidas, sin que me duela a mí. Pero no ponga esa cara de arrepentido, por favor. Era solo un aviso, por su bien. Pero esa noche, oí un grito de la señora Milagros. Después no sé. Lo que ocurrió a partir de aquel momento ya no lo recuerdo. Todo fue como un sueño. Como una pesadilla de la que no podía despertar.